Andalucía ha presentado un stand en la Feria Internacional del Turismo grandioso. Un stand que ha superado con más de 2.000 metros cuadrados al de la edición 2023. Pero no voy a hablarte solo de Andalucía, quiero hablarte de Almonte, porque Almonte ha estrenado este año un stand propio en este escenario internacional de cultura, arte, tradiciones, las bondades de nuestra gente, nuestra música, nuestra gastronomía. Almonte no podía faltar en Fitur y este año ha vuelto nuestro municipio con stand propio y con representación en el propio patronato de Andalucía. Vamos a enseñarles acerca de Fitur, vamos a ser los ojos y os vamos a invitar en vuestra casa a que conozcáis cómo es Fitur en Madrid, una feria internacional donde se reúnen todos los países del mundo para hablar de qué es lo que mejor saben hacer. ¿Y saben algo? En Almonte se han reunido expositores, empresarios y empresarias han venido a hablar de lo que hacen en nuestra tierra. Y Almonte viene representado con nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra música. Nuestros empresarios y empresarias también se dan cita aquí. Pero me voy a callar ya. Acompáñame y disfruta de Fitur 2024. Almonte no solo tiene un stand propio, es que Almonte también está en el stand de Huelva, patrocinando y representando qué es y cómo se vive en nuestra provincia. Y por supuesto, claro que sí, vamos a disfrutar y vamos a mostraros todo lo que podemos aprender en el stand de Almonte dentro de la provincia. Que por supuesto, aquí tenemos, con permiso, tenemos la revista que se ha editado para Doñana. De hecho, dentro de Huelva Turismo está una almonteña a la que queremos saludar, que está vendiendo las bondades de la zona y de la provincia. Muy buenas, almonteña, ¿cómo estás? Estamos bien, muy bien, muy contenta. Muchísima gente en la Feria Internacional del Turismo y dentro de Huelva, Doñana, Almonte. Cuéntanos, el Rocío Matalascaña, cuéntanos qué es lo que más le gusta a la gente, por qué pregunta de nuestro municipio. El municipio Huelva, como es una provincia tan versátil, con tanto encanto, vienen preguntando muchísimo pues, por el condado, Doñana, Matalascaña, el Rocío, la Saca de las Yeguas, Moguer, cultura, muchísima gente que Huelva es la gran desconocida y preguntando por Huelva y acercarse para conocer Huelva. Y este año aquí tenemos, bueno, y aquí lo tenemos, tenemos visitas a Doñana, ¿verdad? Sí, nos han... Pues nada, podéis visitar Doñana, pues sabemos que es de miles de formas. Aquí detrás en nuestro mapa maravilloso, os lo enseño. Todas las maneras en las que puede visitar Doñana, ya sea a caballo, en 4x4, a través de los senderos, los centros de visitantes, que sabemos que disponemos de nuestro municipio de tres centros de visitantes con distintos senderos, el observatorio del lince ibérico, paseos a caballo, dromedario, acuáticas, ¿verdad? También, ya con, si nos metemos en tema de verano, Matalascaña, sabemos que tenemos nuestra maravillosa playa, son las ciudades de sol y playa para hacer y disfrutar de ellas. Así que muy contentas, que muy bien preguntando a las personas mucho por nuestro municipio y aquí encantadas de atenderle. Gracias por nada. El stand de Andalucía tiene más de 6.000 metros cuadrados, donde las comunidades autónomas están disfrutando de esta bella alegría. ¿Pero quiénes sois? Bueno, somos los personajes de Concert Music Festival en Chiclana, Cádiz. Un festival de conciertos a nivel nacional brutal. ¡Qué bien pinta esto! ¿Haces magia?
Yo hago que la gente sea feliz, que es mayor magia que esa. En Concert Music es lo que se consigue, la felicidad de todos los que vienen. Hoy me está mirando mucho, sí. Me está mirando. Hombre, ella es la niña de mis ojos, es Iri, es la que vigila que todo el mundo se lo pase bien en Concert Music. Un concepto de felicidad para que vivamos Fitur y para que disfrutemos de vuestro Concert Music en Chiclana, Cádiz. En Santipetri, un lugar mágico para disfrutar de la música, de la diversión, de las amigas, de la familia y de todo. Allí nos vemos. Solecito y buena gastronomía. Siempre solecito, buena gastronomía, buena gente, diversión, maravilloso. Un espacio maravilloso. A disfrutar de Fitur y a contar lo que mejor sabemos hacer en Andalucía. Gracias. Adiós. Y además Andalucía tiene vida, pero bueno, a ver. ¿Un burrito sabanero esto qué es? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué traéis por aquí? Pues os traigo a Molly, que es un burrito para promocionar la uva de Bailén que tenemos autóctona, que es la variedad Molinero. ¡Ay! ¿Cómo es la uva de vuestro lugar? ¿Cómo? Pues es una uva tinta, es tanto uva de mesa como de vino. Y eso es una uva que son racimos muy grandes, pueden llegar a pesar más de 6 kilos. ¡Guau! ¡Qué rica! Tú sabes que yo soy de Huelva, de Almonte, y nosotros no nos comemos la uva con queso. ¿También? Vale. Sí, y aparte con la uva hacemos mermelada de uva para mojarla con el queso. ¡Qué rico! Si es que hay que probarla. En Bailén, ¿no? Sí, en Bailén. ¡Qué maravilla! Pues ahora a disfrutar. Oye, ¿que se han querido comer la gente la uva? Sí. Claro, si es que os falta la de verdad, la tendréis en el stand. Gracias. Ya, hasta luego. Adiós. ¿Quién Doñana? ¿Quién mata las cañas? ¿Qué más quieren? Bueno, nos falta un poquito de montaña, pero con lo que tenemos es suficiente. ¿Más turistas o qué? ¿Más viajeros? Bueno, más viajeros sí, siempre.
y sobre todo dar a conocer lo que es un rincón maravilloso de Andalucía, porque además aportamos tarjetas de visita no solo a Huelva, sino a Andalucía y a España. El Rocío indudablemente es una marca nacional, Doñana es una marca nacional y la costa de Matalascaña, bueno, pues una costa de 56 kilómetros y un ídolo de Doñana, realmente es un escenario muy digno para visitar y para pasarlo bien. Alcalde, ya fue usted alcalde tiempo atrás, ¿está feliz ahora, mejor que antes? Pues sí, la verdad es que lo cojo con más experiencia y después de haber estado 12 años fuera en la sociedad civil, las cosas se ven de otra manera y se puede hacer una política mucho más exacta, ¿no? Muy bien. Pues ha venido a Fitur con todos los empresarios a trabajar duro para conseguir pues sí, más viajeros. Gracias. Pues mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Muchas Están propio del Ayuntamiento de Almonte, la Feria Internacional de Turismo 2024, y estamos con el concejal delegado de Turismo del Ayuntamiento de Almonte, Tomás Ruiz. Gracias por atendernos. ¿Cómo se está presentando este primer día, esta inauguración? Buenas tardes a todos. Pues nada, fantástico. O sea, las sensaciones son, bueno, pues de volver a Fitur, pues con esa identidad propia, ¿no? Esa identidad que Almonte realmente hay que enmarcarlo y hay que tenerlo pues en el sitio que realmente merece. Y es cierto que, bueno, a través del empresariado, como anunciamos anteriormente, y con unas expectativas pues muy ambiciosas para nuestro territorio. En la primera hora hemos visto que la gente ha escogido el destino Doñana y el stand del ayuntamiento para hablar, hacer networking, preguntar. Y además, en este primer día, Tomás, estáis ya informando y habéis tenido diferentes ruedas de prensa y presentaciones de del horizonte turístico de Almonte en este 2024. ¿Podemos poner algún ejemplo? Sí, bueno, el compañero Chema, José Manuel, pues acaba de hacer, bueno, la presentación del Gañafote Cup como campeonato de fútbol de la gran importancia y relevancia que tiene, y nosotros como institución pues apoyamos y estamos al frente del grupo de ayuntamientos que están pues colaborando con ese proyecto. Nosotros como institución tenemos claro qué proyección debemos tener para nuestro territorio y enmarcarlo realmente, pues como he dicho anteriormente, como merece, ¿no? Tenemos preparado unos proyectos pues importantes, novedosos, entre ellos también la parte deportiva que vamos a englobar en Matalascaña, que puede ser el campeonato femenino multideporte. O sea, tenemos una capacidad de englobarlo que ya lo vamos a desarrollar pues de una manera mucho más importante. Y bueno, y tenemos muchas expectativas en marcar sobre todo el tema de la naturaleza, la salud. El deporte en nuestra costa, ¿no?, es algo importantísimo. Tenemos que romper la estacionalidad a través de esa línea y creemos en ello, ¿no?, y evidentemente a través del empresariado que apuesta por ese tipo de líneas. De hecho, Tomás, en este primer día, ese punto de conexión es el empresariado que ha querido venir, que va a hacer su propia presentación. Por ejemplo, vemos a los hoteles de nuestra costa aquí, hablando de los hoteles, vendiendo el destino Almonte como tal, y van a tener esa oportunidad que hacía años que no se tenía de presentar sus propios hoteles al mundo.
Sí, por parte del empresariado lo tienen muy claro, o sea, la gran expansión que estamos teniendo en Matalascaña, esa gran apuesta por parte del empresariado, es importante a resaltar. Yo considero de que va a ser la nueva era que tenemos en nuestro territorio. Tenemos que formar a la gente, tenemos un compromiso con ellos, porque creo, considero que el nuevo tejido socioempresarial y económico que se va a fortalecer va a ser a través de los hoteleros y a través del empresariado en nuestra costa, en el Rocío y en Almonte, ¿no? Entonces estamos totalmente convencidos que tenemos que apostar, apoyar y estar de la mano. A Susana Zafra, ella es la organizadora del Festival Deportivo Femenino, que por primera vez llega a Matalascañas y lo hará en mayo. Susana, gracias por estar con nosotros en la tele. Un placer, ¿qué tal? Almonte se une a este festival en la categoría masculina. ¿Lleváis cuántos años? Llevamos ya 10 años. 10 años en la categoría masculina, pero la femenina es la primera vez y se presenta aquí en Fitur. Exacto, estamos muy contentas. Llevamos 10 años ya con la masculina, solo que es en verano, y esta no es solo de fútbol, sino que es de más deportes y para mujeres. Y hablamos de que se ha elegido la playa de Doñana, ¿por qué? Bueno, tiene muchos porqués, uno de ellos valor personal, porque mi abuelo es de allí, era de allí, y también por otro lado, sobre todo por la belleza que tiene la zona. Es un sitio muy, muy especial y estamos seguras de que va a encantar a las que todavía no conozcan ese rincón, ¿no?, del país. Será del 1 al 5 de mayo. Correcto, ¿verdad? Eso es. ¿Y cómo nos podemos apuntar a este Festival Deportivo Femenino? Pues la inscripción es muy rápida, se tarda menos de un minuto literal, entonces se rellena un formulario y ahí hay que elegir el nivel en el que quieres participar y los deportes en los que quieres participar. Y bueno, es bastante sencilla la inscripción y además puede venir, como digo, chicas y mujeres de cualquier nivel. Entonces, ¿alguna edad? Mayores de 18, pero estamos ya teniendo inscripciones hasta de mujeres de 60 y pocos años. Entonces, sí, eso sin problema. Y el formulario lo podemos enviar se puede ver en las redes, pero también lo podemos enviar a través del email. Y ya solo con el boca a boca estamos recibiendo muchas solicitudes de incluso otros países. Así que... Además es importante el apoyar el deporte femenino. Venimos de una época, una era, en la que solo se televisaba el deporte masculino. Ok, pues que ayuntamientos como el de Almonte visibilice y haga festivales en femenino es también incorporar una realidad y además es que somos unas grandes deportistas. Exacto. Y hay que recordar también que la selección española femenina ha ganado el Mundial, estamos notando muchísimo tirón con eso, muchas chicas que se están apuntando a fútbol, al festival, pero también a otras categorías, a los otros deportes, y por supuesto, o sea, es un orgullo que la política se esté involucrando, que patrocinadores deportivos tan importantes como Macron también estén apoyando, Y bueno, y los hoteles también de la zona y otros comercios están con los brazos abiertos. Gracias por atendernos y ahí estaremos con vosotros con la televisión del 1 al 5 de mayo. Gracias. Gracias a vosotros.
Saludamos a la concejala del área cultural de Almonte, Pepa Faraco, que en este primer año visita Fitur en una ronda de contactos de trabajo en el que Almonte ha tenido representación. Cuéntanos un poco acerca de esa actividad y esa conferencia que has podido también dar ante el cine y la incorporación de Almonte con una mirada no solo cinematográfica, sino cultural. Por supuesto, bueno, te cuento que ha sido mi primera vez como concejala en Fitur. Para mí una experiencia interesantísima, riquísima, una oportunidad de hablar con mucha gente, de contactar para proyectar nuestro municipio todo lo que podamos en el ámbito cultural, por supuesto, igual que en otros. Y entre las oportunidades que hemos tenido en este Fitur, para mí ha habido una especialmente importante, que ha sido la convocatoria que Almonte ha tenido como parte de la red de ciudades andaluzas de cine, por su reciente incorporación a la Andalucía Film Commission, a la red andaluza de ciudades de cine. Hemos sido invitados por primera vez, lógicamente nos acabamos de incorporar. Sí es cierto que todavía estamos trabajando ese catálogo de localizaciones y de fotografías que tenemos que hacer para mostrarlo, para mostrar todas las posibilidades que tenemos de rodaje, que son muchas. Pero aún así, aún siendo los últimos que se han incorporado, nos han recibido, pues la verdad, Almonte, y eso me hace sentir muy orgullosa, con alfombras rojas, nos estaban esperando, todos querían ponerle cara a la Almonte Film Office, que es como nos llamamos. Ha sido un placer también para mí ponerle cara a todas las oficinas de ciudades de cine andaluzas y un orgullo estar al lado, por ejemplo, imagínate, de ciudades que ya tienen una experiencia en el mundo cinematográfico de rodaje, como puede ser Almería, como puede ser Sevilla, como puede ser Carmona. Así que bueno, te puedo contar todo positivo. Agradezco muchísimo desde aquí a Piluca Querol, que es la directora de la Andalucía Film Commission, porque su trato desde el principio para con nosotros ha sido exquisito. Nos ha brindado una oportunidad preciosa de estar ahí con ellos y yo estoy muy agradecida y me gustaría que este fuera un largo camino en el que podamos mostrar todas nuestras localizaciones y posicionarnos en el mundo del cine. La verdad es que vamos a hacer todo lo posible para ello. Buenas tardes, estamos aquí reunidos en esta sala de presentaciones de Huelva. En esta ocasión le toca a mi querido pueblo de Almonte disculpar a su alcalde, a Paco Bella, que por motivos personales no nos puede acompañar. Estuvo ayer por aquí por la feria. Sí me acompaña una gran representación del Ayuntamiento de Almonte, como son Tomás Ruiz, que es teniente alcalde de Turismo, José Manuel Medina, teniente alcalde de Ganadería y Usos Tradicionales, María José Faraco, que es teniente alcalde de Cultura, y Victoria Cáceres, que es teniente alcalde de Urbanismo. Y Almonte nos viene a presentar unos proyectos para Almonte, para Matalascañas, para Doñana, como no puede ser de otra manera. Matalascañas se presenta como un destino turístico multifacético que combina deporte, salud y ocio en el incomparable marco de la playa de Doñana. Entre las iniciativas más destacadas sobresale el emocionante campeonato de salto de vuelo de parapente, un espectáculo único en el mundo del deporte extremo. Asimismo, Doñana Summer Park es una propuesta de ocio que promete momentos inolvidables con una noria mirador en Caño Guerrero que ofrecerá vistas panorámicas impresionantes, fusionando la emoción del parque con la belleza de la costa. Por su parte, el Congreso de la Huella Neandertal será una oportunidad para explorar la rica historia de la región. El Rocío es un destino que fusiona devoción mariana y tradición ecuestre.
epicentro del movimiento rociero, la aldea se vuelve más inclusiva con el plan de accesibilidad que se va a desarrollar y con el convenio con la asociación Camino del Rocío Sin Barrera, permitiendo disfrutar a todos de este espectacular enclave. Además, tradición y pasión se entrelazan con eventos como el Campeonato Nacional de Doma Vaquera, Memorial Antonio Picón o la fuerza del Encuentro de Trabuqueros. Finalmente, Almonte y su núcleo urbano va a destacar por su riqueza cultural a través de la reapertura del Museo de la Villa y la Pinacoteca Jorge Camacho o la recuperación de la colección de libros Cuadernos de Almonte. Paso significativo hasta esta difusión del patrimonio local, que tendrá como broche una ruta cultural que potenciará aún más la presencia cultural de este municipio, ofreciendo un mejor escaparate a la riqueza que ofrece. Yo les dejo ahora con su teniente alcalde de turismo, con Tomás Ruiz, para que él inicie la proyección de estos proyectos. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de las propuestas de proyección turística de Almonte, El Rocío y Matalascañas. En primer lugar, me gustaría disculpar a nuestro alcalde, como ha dicho Ana, por motivos personales no se encuentra en estos momentos aquí. Y agradecer a todas las autoridades asistentes, aquellas que nos han mostrado su apoyo desde la Junta de Andalucía, consejeros, diputación y, por supuesto, a mis compañeros y técnicos del Ayuntamiento de Almonte. Como sabéis, nuestro municipio consta de tres núcleos de población: Almonte, El Rocío y Matalascañas, que distan 15 kilómetros entre sí, lo cual hace que estemos hablando de un municipio bastante singular y significativo, porque concentramos diferentes tipos de turismo: cultural, sol y playa, naturaleza, deporte, religioso, entre otros. Para no extenderme mucho, me gustaría dar paso a mi compañera María José Faraco, concejal de Cultura de nuestro ayuntamiento, que nos va a hablar de la repercusión cultural que tiene Almonte y que es, sin dudas, un gran atractivo de cara al exterior. Gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde, y después de sumarme a todos esos agradecimientos de mi compañero Tomás, soy María José Faraco, como les ha dicho, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Almonte. Quiero explicarles que, como muchos de ustedes saben, Almonte es un municipio con grandes riquezas culturales, muy singulares, conocidas internacionalmente, que son disfrute de un gran número de personas y que por sí mismas necesitan un capítulo muy extenso para algunas de ellas: la Romería del Rocío, la Saca de las Yeguas. Hoy, además, queremos mostrarles las posibilidades que nuestro municipio ofrece desde el punto de vista puramente cultural y que son una parte muy importante del motor de la vida de nuestro pueblo. Almonte tiene una infraestructura cultural potente que queremos compartir en esta edición de Fitur para hacerles conocer el patrimonio público de la localidad. Almonte atesora enclaves culturales e históricos que nos permiten ofrecer una ruta cultural y turística que nace en el Museo Histórico de la Villa, que muy próximamente reabrirá sus puertas de nuevo y que está ubicado en un antiguo molino de aceite del siglo XVIII y muestra los distintos pilares que conforman nuestra identidad y nuestras tradiciones.
Continúa la ruta con la visita de nuestra Pinacoteca Municipal, también en proceso de reapertura y que supone un extraordinario centro de arte contemporáneo y alberga, además de exposiciones temporales, una colección única y permanente del artista surrealista y contemporáneo nuestro, Jorge Camacho, en una espectacular sala que lleva el nombre del pintor. La ruta continúa con la Ciudad de la Cultura, inaugurada en el año 2011 y asentada en el solar de una antigua bodega vinícola. Es un espacio único que hace las delicias de todos los amantes de la cultura y que acoge los siguientes inmuebles: Centro Cultural Polivalente Iglesia de Valer, una réplica de la Iglesia de Valer original de Filipinas, en la que tuvo lugar el episodio histórico de los últimos de Filipinas en 1898, uno de cuyos supervivientes era vecino de nuestra localidad. La Biblioteca Municipal Ana María Matute, ubicada en una nave rehabilitada de la antigua bodega y con un fondo bibliográfico de 13.000 volúmenes. La Escuela de Artes Manolo Sanlúcar, sede de los talleres culturales de Almonte y Escuela Elemental de Música. Y la joya de la ciudad de la cultura, que es el Teatro Municipal Salvador Tábora, que nos permite ofrecer una programación de los circuitos de teatro público andaluz y nacional y que tiene un aforo de 512 butacas. La programación cultural que nace de esta infraestructura es la que queremos invitarles a disfrutar: teatro, música, exposiciones y un sinfín de actividades. Para continuar la ruta, incorporamos en el recorrido el Museo del Vino, ubicado en el interior de un conjunto bodeguero de finales del siglo XIX y donde podréis hacer una pausa para reponer fuerzas y probar alguna que otra delicia almonteña. Terminamos el recorrido por el corazón de Almonte con la visita a los dos edificios históricos más importantes: la Casa Ayuntamiento o Casa Consistorial y la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, la primera, el Ayuntamiento, construido en 1612 y siendo reformado en 1849, con ampliaciones a lo largo del siglo XX y con una fachada y un mirador que son las joyas del edificio. La parroquia, con una parte mudéjar y otra barroca, de la que procede su torre campanario, con una fantástica portada del siglo XVIII. Esta iglesia cobra una gran importancia, como muchos de ustedes saben, cuando cada 7 años se convierte en hogar y casa de la Virgen del Rocío, que se traslada al monte y permanece en ella 9 meses hasta su retorno a la aldea del Rocío. Almonte, además de ser epicentro del turismo rociero y religioso, es un pueblo creativo, profundamente, y el entorno de Doñana es un territorio que ha sido inspiración para muchos creadores y personajes ilustres, desde la literatura a la poesía, a la pintura o a la fotografía. Hay que decir también que en el área cinematográfica nuestro territorio ha servido para innumerables rodajes y que acabamos de adherirnos, y lo hemos celebrado en esta edición de Fitur, a la red de municipios de la Andalucía Film Commission, con lo que se pretende visualizar y difundir, por supuesto, aún más la identidad de nuestro territorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia. Soy José Manuel Medina, concejal de Ganadería y Usos Tradicionales, y vengo a promocionaros el Rocío. El Rocío, lugar emblemático de Andalucía, donde se fusionan elementos culturales, tradicionales y religiosos, resaltando principalmente la Romería del Rocío, importante y conocida a nivel global, única por su devoción mariana a la patrona del monte, la Virgen del Rocío.
se enmarca también dentro del contexto cultural, donde cabe asociaciones de nueva emergencia como la de Tamborileros de España, donde tienen un sitio especial en este enclave, organizando eventos para fomentar esta figura que tanta repercusión tiene en el ámbito mariano. De igual manera, destacar también la creación de la Asociación de Trabuqueros, salvaguardando tradiciones de nuestra historia rociera con el fin de regularizar la salva de escopetas que Almonte mantiene cada 7 años cuando la Virgen del Rocío es trasladada desde su aldea hasta el pueblo. Y cómo no, la Aldea Internacional del Caballo, destacando principalmente nuestra Saca de la Yegua, una de las tradiciones más emblemáticas del pueblo de Almonte, una tradición ancestral de más de 500 años que se desarrolla todos los 26 de junio, siendo antesala a nuestra Feria de San Pedro. Resaltar también este año la apuesta de nuevo por la doma vaquera, una doma que se originó en nuestras marismas de Doñana para el manejo del ganado. Celebraremos el próximo 15 de agosto en la Aldea del Rocío el 22º concurso nacional de doma vaquera Memorial Antonio Picón, de mano de la Hermandad Sacramental, que desde aquí le damos las gracias públicamente y os hacemos partícipe una invitación extensible a todos. Y por último, os doy paso con mi compañera Victoria Cáceres, como concejal de urbanismo, que os presentará un gran proyecto de accesibilidad que ya estamos viendo en los monitores, para que todos los rocieros puedan llegar a la planta de la Virgen del Rocío. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Como bien ha dicho mi compañero José Manuel, mi nombre es Victoria Cáceres y soy la concejal de urbanismo encargada de presentaros el proyecto que atañe a la accesibilidad en lo que es la Aldea del Rocío. El Ayuntamiento de Almonte ha dado un paso muy significativo hacia la mejora de la accesibilidad del Rocío. La singularidad de esta aldea, como todos conocéis, con su destacado santuario y sus calles de arena, ha presentado desafíos bastante significativos para las personas con capacidades diferentes, tanto físicas como sensoriales. Queremos garantizar que todos los ciudadanos y visitantes puedan disfrutar de este lugar tan emblemático sin restricciones, máxime cuando estamos hablando de posibilitar que todos los ciudadanos se puedan postrar ante la planta de la Virgen del Rocío para poder manifestar su fe. En este contexto se ha presentado una propuesta que establece las líneas de actuación necesarias para desarrollar un ambicioso plan de accesibilidad que tiene como objetivo principal eliminar las barreras y obstáculos físicos y sensoriales, creando por tanto una ruta accesible en torno al santuario de Nuestra Señora del Rocío. Nuestro principal objetivo es trabajar incansablemente para hacer del Rocío un lugar accesible a todos. El diseño de este plan comenzó con un minucioso diagnóstico de la situación actual, llevado a cabo con los técnicos municipales en estrecha colaboración con la Hermandad Matriz de Almonte y con todas las asociaciones afectadas al respecto. El diseño de este plan, como hemos dicho, lo estáis pudiendo ver en pantalla a través de la infografía. El Ayuntamiento de Almonte se enorgullece muchísimo de dar este paso hacia un futuro más inclusivo y más accesible para todos sus residentes y visitantes. La propuesta refleja el firme compromiso que tiene esta administración local con la igualdad de oportunidades y la eliminación de obstáculos para las personas con capacidades diferentes. El templo actualmente cuenta con 3 accesos directos, uno en la zona de la puerta principal y 2 en la zona de los laterales. Si bien es cierto que en la zona sur ya cuenta con una rampa de acceso para facilitar esta movilidad, nos encontramos con que esta rampa no comunica con una zona de estacionamiento y por tanto las personas con este tipo de discapacidad se encuentran con el obstáculo de que a la hora de aparcar pues tienen cuando llegan de lo que es el coche hacia lo que es el santuario. Por tanto, nuestra idea
idea es plantear una propuesta que facilite y comunique esta rampa que tiene la puerta de la zona sur con un aparcamiento reservado para minusválidos en el espacio libre de la Plaza del Real. La intervención, por tanto, es una intervención simple, sencilla, que conjuga con el ámbito medioambiental, sostenible y ecológico que se mueve en la aldea del Rocío, promueve y potencia de esta forma la conjugación de los valores patrimoniales existentes en el ámbito del sitio histórico del Rocío con los derechos que le asisten a todas las personas de movilidad reducida. Pretendemos, en definitiva, que el amor que se tiene a la Virgen del Rocío no tenga ningún tipo de barreras. Por último, me gustaría dar paso de nuevo a mi compañero Tomás Ruiz, quien va a demostraros todos los proyectos que tenemos para nuestra playa de Mata las Cañas. Buenas de nuevo. Mata las Cañas, playa de Doñana. Cuenta con la mayor extensión de playa virgen de España, con un número de horas de sol superior a más de 3.500. Todo un atractivo para desarrollar una proyección turística en cualquier época del año, enmarcadas en líneas diferentes, desde el turismo de naturaleza, deporte y ocio. Para un sector internacional que es consumidor de los grandes potenciales que tenemos en nuestro territorio. Pruebas de campeonatos deportivos. Mata las Cañas, Playa de Doñana se presenta como un destino turístico durante todo el año, diverso, saludable y vibrante. Un destino excepcional que ofrece experiencias inigualables en el corazón de la naturaleza, con una amplia oferta deportiva. El campeonato de salto de vuelo de parapentes. Es una emocionante iniciativa que se encuentra en el acantilado del Asperillo, con un punto único de Europa donde practicar este deporte extremo, fusionando la belleza de la naturaleza de la playa con la emoción del vuelo. En primer Festival Deportivo Femenino, Playa de Doñana 2024, del 1 al 5 de mayo, la transformará en un punto de encuentro de quienes practican el multideporte. Esta edición estará destinada a mujeres entre 18 y 70 años de diferentes rincones de España y de fuera de nuestro país. Más de 200 corredores de diferentes rincones del mundo nos visitarán para practicar el emocionante Cross Dunar, una prueba única que atraviesa los majestuosos caminos de arena y playa de Doñana. La carrera nocturna de Mata las Cañas nos adentra en un entorno privilegiado por las playas vírgenes de Doñana, que se disfrutarán con una luna llena espectacular entre Cuesta Maneli y Mata las Cañas. Hace que más de 500 participantes se recorran los 14 kilómetros que la atraviesan. Es conocido el gran hallazgo de las huellas de homínidos hace unos años. Creemos también fielmente en dar una gran importancia. Tenemos que poner en valor la excepcionalidad de la aparición. Este registro único, no solo en huellas de homínidos, sino en otros animales, industrias líticas, los cuales es una circunstancia única que caracteriza particularidad de este registro, que además por su marco cronológico está asociado, estas asociaciones serían de la mayor antigüedad del mundo del Pleistoceno. Para todo esto, a finales de septiembre tendremos la propuesta de desarrollar el primer congreso en Mata las Cañas para dar proyección a este maravilloso hallazgo. Presentación del Festival Music Experience. Doñana Music Experience es un emocionante ciclo de conciertos que iluminarán las noches de verano del 12 de julio al 16 de agosto en Mata las Cañas.
Matalascañas se convierte en un escenario perfecto para vivir una experiencia combinando la belleza natural de Doñana con la energía y el dinamismo de la música en vivo. Eventos musicales y espectáculos exclusivos con una ubicación que se vestirá con sus mejores galas para crear experiencias únicas para todos los públicos. Matalascañas fue cuna de conciertos y espectáculos a nivel nacional. Doñana Music Experiences quiere resaltar esos momentos y compartirlos con todos vosotros. Ya son muchos los artistas que han confirmado a lo largo de este mes e irá completando el calendario que reunirá actividades para todas las edades. Summer Park. Matalascañas cuenta con un ensanche en su paseo marítimo muy concurrido por todos los visitantes en verano, donde se concentra una gran zona de ocio y restauración. En virtud de ello, se va a realizar una actuación que pretende reformar esta zona instalando un parque de atracciones uniforme, moderno y homogéneo, que cumpla con la expectativa del público al que va dirigido. Un parque que contará con un mercado artesano, un tren turístico y un gran número de atracciones. Doñana Summer Park combina el entretenimiento con las impresionantes vistas de la costa, prometiendo experiencias únicas, entre ellas una noria mirador en el Paseo de Caño Guerrero, que ofrecerá unas impresionantes vistas de Matalascañas y del Parque Nacional de Doñana. El objetivo debe ser que este espacio se convierta en una auténtica zona de ocio, convirtiendo a Matalascañas en uno de los destinos más deseados. En resumen, nuestro municipio abarca todo tipo de propuestas turísticas que persiguen el objetivo de poder llegar a ser uno de los destinos más demandados tanto por el público nacional como por el público internacional. Muchísimas gracias a todos y a todas. Estáis invitados a conocer Almonte, El Rocío y Matalascañas como destino Doñana. Saludamos al concejal responsable del Ayuntamiento de Almonte. Hoy en la presentación en Fitur, José Manuel Medina ha hablado de tradiciones, ha hablado de un concurso que podemos decir que Almonte ha parido y que va a tener su consecución, y también de actividades de las que Almonte va a ser galante. Ante todo, ¿cómo está yendo este encuentro en Fitur? Hola Almudena, buenas tardes. Pues nada, para mí es algo nuevo, no, nunca había venido, y la verdad que Almonte aquí en Fitur, por lo que me trasladan, es un pueblo el que todos lo conocen, y la verdad que muy contento de pasar estos dos días aquí y poder pues realizar muchas visitas, reuniones con distintas empresas turísticas, y la verdad que Almonte siempre está puesto en el primer escalafón, ¿no? La verdad que todos vienen a preguntar por nuestro municipio, y la verdad que estamos muy contentos de pertenecer. ¿Almonte con stand propio este año? Sí, este año ha venido con un stand propio, destino Doñana, y la verdad que ha sido un éxito. Nosotros agradecemos, ¿no?, a todo ese empresariado que también ha participado en ese stand, y la verdad que Almonte no se merece menos. Y bueno, este año que nos sirva como el primer año que hemos venido, y seguro que el año que viene será mucho mejor. Hoy has tenido la oportunidad, dentro del patronato, tanto tú como diferentes concejales del Ayuntamiento de Almonte, de presentar actividades y una programación de Almonte. Háblanos de lo que has presentado en el patronato. Sí, he presentado este año en... Bueno, he presentado lo que es el Rocío, ¿no? El turismo en el Rocío, que no hace falta que tenga ninguna presentación, pero sí que es verdad que este año volvemos en agosto con el Memorial Antonio Picón, que desde el 2019 no se realizaba, de mano de la Hermandad Sacramental. Y bueno, el mundo de la doma vaquera, que es lo que he querido reflejar un poco
Nuestra presentación es que está muy arraigada al monte, a Doñana, y bueno, es un concurso que en Almonte no debió nunca de perderse. Y entre otras cosas que también hemos presentado es el tema de accesibilidad, que nuestra compañera Victoria lo ha hecho genial, y es un proyecto precioso, emotivo, que nuestra compañera Ana, que se ha quedado en Almonte con el tema de la peregrinación de Triana, sí que ha luchado mucho porque este proyecto saliese y viniese aquí a Fitur para que lo conocieran todas las personas y todos los devotos a la Virgen del Rocío, para que todas las personas tengan el privilegio de poder llegar al altar de la Virgen, sea quien sea su capacidad física, ¿no? Sendero accesible, que a partir de este ejercicio cualquier persona va a poder llegar a la Virgen. Sí, es algo nuevo, bonito, emocionante, como he dicho, y bueno, es un paso más que este equipo de gobierno, en este caso en el Rocío, quiere fomentar. Y bueno, cuando esté realizado el proyecto, la verdad que va a ser un éxito. Muchísimas gracias también por este tiempo, por compartirnos, por acercar a la gente del pueblo este trabajo que se está haciendo el Fitur de sus representantes en el ayuntamiento. Gracias. Gracias a vosotros por estar aquí, poderle trasladar todo esto al municipio de Almonte, que la verdad que estamos muy contentos. Muchas gracias, Modena.